carrying precious cargo now. You can't just wander aimlessly around like you've been... What? Bienvenido a Watchmojo Español. Yo soy Jackie y el día de hoy te mostraremos nuestro top 20 de los momentos menos agradables de Patricio Estrella. Como hablaremos de la trama de la serie, te lo advertimos a partir de aquí. Alerta de spoilers. Now what is it, Patrick? You'll never guess what happened to me today. You got your license? Yeah! Número 20. Ser un estudiante disruptivo a costa de Bob Esponja. Cuando Bob Esponja decide llevar a Patricio a pasar un día en la vida de un estudiante de una escuela de navegación, todo se complica para él. Si decimos que Patricio es un compañero revoltoso, es como señalar que el cielo es azul. Why are they laughing? I guess it's just in the timing. Oh. Ni siquiera le importa lo que significa para nuestra esponja amarilla tener un buen desempeño en la escuela. No solo interrumpe la clase con el uso de pelotas de saliva, sino que también crea un dibujo muy ofensivo de la señora Puff, por el que deja que culpen a Bob Esponja. When you are turning, it is important to signal at least 40 feet from the big turn. Fat meanie! Patrick, you can't do that! She's the teacher! En última instancia, frustra a su amigo hasta el punto de que tienen una especie de pelea durante el recreo que los lleva a ambos a un arresto. ¡Buen trabajo, Patricio! I hate you no matter what. Yeah, well, I'd hate you even if I didn't hate you. I'd hate you even if that made sense. Número 19. Explotar la burbuja más antigua del mundo. Bob Esponja, Patricio y compañía se dirigen al reino de la Atlántida, pero su viaje da un giro inesperado. Cuando les muestran lo que se dice que es la burbuja más antigua que existe, Patricio la explota sin dudarlo cuando toma una foto. This is the real deal. Eso ya es bastante malo por sí solo. Pero para colmo de males, ni siquiera se puede decir que las acciones de la estrella de Mar Rosa sean accidentales. Al principio de la historia destruyó la versión de la utilería de la burbuja con el disparo de una cámara. En otras palabras, no aprendió nada de esa experiencia previa. Y no nos sorprende. Pero aún así, destruir artefactos antiguos no es para estar orgullosos. Número 18. Alardear de su licencia con Bob Esponja. A veces los amigos se burlan uno de los otros, pero a nadie le gustan los bullies que alardean. Si bien los fanáticos saben que Bob Esponja ha tenido dificultades para obtener su licencia de conducir, Patricio termina teniendo la suya en Driven to Tears. I passed my test. You got a perfect score? Yeah, I thought you said it was hard. Perfect score. Y ese logro es uno del que se jacta todo el tiempo, hasta el punto de que se vuelve mezquino. No estamos diciendo que no puedas estar orgulloso de ti mismo, pero no debes restregárselo en la cara a las personas, especialmente cuando sabes que puedes lastimarlos. Thanks for the ride, Patrick. No problem, buddy. You can't help being a pedestrian. Mientras la estrella de mar habla de lo divertido que es conducir, no pasa mucho tiempo hasta que comienza a actuar imprudentemente. Conducir puede ser divertido, pero también es una gran responsabilidad, Patricio. I don't have the boatmobile anymore. What? It stopped working, so I threw it away. The needle was on E. Yeah, I figured that must mean end. Oh. Número 17. Ir a una protesta de karate. En definitiva, Patricio estaba muy, muy cómodo consigo mismo en Karate Star. El episodio lo encuentra aprendiendo karate con Bob Esponja. Y una vez que comienza a adquirir un par de movimientos en su haber, sobre todo el corte, empieza a volverse un bufón. ¡Hey, look! ¡It's Patrick! ¡Hey, SpongeBob! ¿Qué estás haciendo aquí? Las cosas se ponen tan mal que Patricio pierde el control de todo su brazo. Incluso empiezan a llamarlo el cortador loco y realiza su movimiento característico en casi todo lo que ve. There's a mad chopper on the loose. Mad chopper? Patrick. We need the cops, kid. Cops? No, that won't be necessary. I'll handle this, citizen. Pronto, casi todo fondo de bikini es víctima de su salvaje ola de cortes. No hace falta decir que este no es un lado de Patricio que querríamos ver más. This just in.
A madman is chopping everything. Not the giant screen TVs! Asegúrate siempre de practicar karate de forma segura y nunca dejes que se te suba demasiado poder a la cabeza. Número 16. Comer los boletos de calamardo. Nunca debes comer nada que no te pertenezca. Esto aplica a la comida, pero también a las entradas para conciertos, como se muestra en este episodio. Cuando la entrada de calamardo para un concierto se acerca lo suficiente a la boca de Patricio, la estrella de mar no puede evitarlo. You're probably not gonna get that back before showtime. No te molestes en intentar explicarle que no es comida. Suponemos que sería inútil. Al menos Calamardo tendrá otra oportunidad de asistir al evento cuando Bob Esponja gane las entradas. Pero Patricio no se detiene ahí. Él va al concierto real y también se come los pases para detrás del escenario de Bob Esponja y Calamardo. Tommy, want more. Calamardo no siempre es agradable, pero no puedes evitar simpatizar con él en esta situación. Patricio debería aprender a controlarse. Hey, come back here with those backstage passes. Número 15. Cazar a Bob Esponja. Puede que Bob Esponja y Patricio sean amigos íntimos, pero en Nature Pants esta amistad se pone a prueba. Are you sure you want to give me this mayonnaise? It's all yours. But these old phone books? All yours, old friend. Cuando Bob Esponja comienza a vivir entre las medusas, Patricio le ruega que regrese sin éxito. Aunque es un momento conmovedor que muestra cuánto extraña la estrella de mar a su mejor amigo, las cosas dan un giro bastante extraño más tarde. En lugar de estar ahí para su amigo, Patricio decide casarlo. If I can't have you as a friend, I'm gonna make you a trophy. I even picked out this nice jar for you. Y tampoco se lo pone fácil, poniendo a Bob Esponja a prueba durante sus intentos de capturarlo. No sabemos qué estaba pensando la estrella de mar, pero su comportamiento es cuanto menos muy extraño. I got you now, SpongeBob. No. Número 14. Ser un padre holgazán. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería si Patricio se convirtiera en padre? Bueno, eso sucede en este episodio y bueno, no es un muy buen padre. En lugar de cuidar a la bebé almeja, apodada Junior, que él y Bob Esponja roban, la ignora y se dedica a mirar televisión después del trabajo. Patrick, what about my break? Oh, yeah, your break. Tomorrow, I promise. Por si te lo estás preguntando, su trabajo también es mirar televisión. Oye, ¿quieres ser un adicto a la televisión? Claro, está bien. So, this is work. Pero no puedes hacer eso todo el tiempo cuando tienes una almeja y una pareja que dependen de ti. You haven't been helping at all with Junior. We made a commitment and you're not doing your share. You never do anything. I changed his diaper. Yeah, once. Patricio ha sido holgazán antes, pero ver lo negligente que es en esta situación es bastante desalentador. Odiamos esta faceta. Oh, so this is the thanks I get for working overtime. Número 13. Destruir el crustáceo cascarudo. Cuando Patricio no puede pagar su cuenta mientras cena en el crustáceo cascarudo, Don Cangrejo le pide que salde su deuda. Pero esa elección resulta fatal para el restaurante. La estrella de mar no solo incumple cada tarea. Cuando intenta triturar una bolsa que contiene dinero, rompe el compactador provocando una explosión. Well, well, let's see how the poor boy's doing. Well, did you earn me money back yet, Patrick? Este momento de estupidez provoca la destrucción del efectivo, del restaurante y de la paciencia de Don Cangrejo. En última instancia, todo este episodio muestra cómo Patricio se niega a utilizar la lógica básica y puede resultar realmente frustrante. Almost done, Mr. Krabs. You've destroyed my refrigerator. You destroyed many of the things I love. También demuestra que no está hecho para la comida rápida. Para comerla, por supuesto. Pero para trabajar en la industria, bueno, no tanto. Número 12. Participar en el Día Nacional sin Bob Esponja.
Esto no es algo que un amigo debería hacer nunca. En el episodio titulado Gone, Bob Esponja descubre que toda la población de fondo de Bikini ha desaparecido. ¡Patrick! ¡Open up! ¡Squidward and Gary are missing! Patrick's gone too. What if everybody's gone? Ver la ciudad convertirse prácticamente en un pueblo fantasma le preocupa, y eso es bastante comprensible. Pero en un giro sorprendente se revela que se fueron para celebrar el Día Nacional sin Bob Esponja. Todos, incluido Patricio. You too, Patrick? Yeah, everybody needs at least one day away from... Sí. Bob Esponja puede ser demasiado a veces, pero esto fue algo muy cruel para cualquiera, en especial para la estrella de mar. Sin embargo, y de forma curiosa, a Patricio le sucede la misma situación cuando celebran el Día sin Patricio. What do you see? No Patrick Day? Come on, everyone! Let's go! ¿Ves cómo se siente eso, Patricio? Sí, no es divertido. Número 11. No dar la atención médica adecuada a Bob Esponja. Después de contraer una enfermedad conocida como las jabonaduras, Bob Esponja intenta acudir al médico en búsqueda de ayuda. Pero antes de que eso suceda, Patricio lo visita y resulta ser un gran obstáculo. They make you read old magazines. Then the doctor pulls out his stethoscope. ¡No! ¡Yes! Así asusta a Bob Esponja para que no reciba el tratamiento adecuado, lo cual ya es bastante malo por sí solo. Para empeorar las cosas, Patricio intenta curar a la esponja amarilla con un efecto, bueno, desastroso. At this rate, I'll be cured in no time. In fact, I'm gonna call Sandy and tell her not to come. Thanks, Dr. Patrick. And they said I'd never make anything out of myself. Por fortuna, Arenita puede brindarle a Bob Esponja la atención adecuada, pero tuvieron que pasar muchos problemas y dolores innecesarios debido a la idiotez de la estrella de mar. La ignorancia de Patricio demuestra que, en definitiva, no está calificado para ofrecer asesoramiento médico de ningún tipo. ¡Shower, SpongeBob! ¡Sí! No es a quien llamaríamos en caso de emergencia. Además, Patricio, ¿ahora finges las jabonaduras para que te den una paleta? Número 10. Empeorar el pánico escénico de Bob Esponja. Bob Esponja está muy nervioso por su informe oral para la escuela de navegación, así que le pide a Patricio que lo ayude a practicar. ¿Y cómo ayuda Patricio? Te preguntarás. Interrumpiendo constantemente su discurso, poniéndolo a través de obstáculos exagerados y, en general, aumentando la ansiedad de Bob Esponja. Boating, safety. Come on, SquarePants. Is this the best you can do? Además, cuando llega el momento del informe real, Patricio rompe las gafas especiales que ayudan con el pánico escénico de Bob Esponja. Here, let me polish them up for you. There you go. Oye, Patricio, ¿no era que intentabas ayudar a tu amigo? Claramente no fue así, porque esta ayuda equivale a lastimar a la pobre esponja amarilla. They're all staring. Número 9. Ser un hipócrita. En este episodio, Calamardo consigue el diario de Bob Esponja y se lo lee a los clientes, incluido Patricio. Sin embargo, en lugar de detener la terrible experiencia y defender la privacidad de su amigo, Patricio se une y comienza a burlarse del absorbente cocinero. Yeah, cook me up a Krabby Patty with good old Fifi. Sure thing. Pero cuando Bob Esponja comienza a llorar, todo el pueblo se pone en contra de Calamardo y hace todo lo posible para enemistarse con él por su crimen. Patricio se une a la hipocresía, aunque está lejos de ser inocente en esto. Diary reader. What? You read it too. Oh, sure. Blame everyone but yourself. Leer el diario de alguien está mal, pero Patricio y la gente del pueblo no tienen derecho a castigar a Calamardo por su hipocresía. A menos que realmente se disculparan con Bob Esponja fuera de la pantalla, lo cual dudamos que haya sucedido. There he is, that diary reader. ¡Let's get him! Número 8. Volverse loco de poder.
Resulta que Patricio es de sangre real y posiblemente sea un rey. Entonces, como cualquier rey decente, abusa de su poder para cobrar impuestos a la gente del pueblo por sus objetos de valor. Now my 40-year-old life and my comic book collection are complete. Mom's gonna be so proud of me. No, she won't be, because these comic books are mine. Bob Esponja está demasiado asustado para denunciar su tiranía a su mejor amigo. Pero por fortuna tenemos a Calamardo para eso. Stop! Patrick, no king. Look at him. How can this pink blob be king? Sabemos que Patricio no tiene idea de cómo ser un gobernante real, por lo que tiene sentido que el poder se le suba a la cabeza. With great power comes great responsibility. You haven't a clue what I just told you, do you? No. Aún así, su comportamiento es verdaderamente atroz. Aunque al menos aprende la lección. Resulta que Gary es en realidad el verdadero rey. Y él y Patricio son de alguna manera familiares. ¡Pobre caracol! ¡Gary, you're royalty! Número 7. Ser desagradecido. En esta miniserie de la temporada 8 se pueden ver a los personajes principales de vacaciones y Patricio se encuentra entre ellos. ¿Quién diría que ser vago podría ser tan aburrido? I need a break from the hustle and bustle of my everyday life. I'm so exhausted. Help me, SpongeBob. Please help me. No puede permitirse unas verdaderas vacaciones, por lo que Bob Esponja convierte la roca en un centro turístico para brindarle a su mejor amigo unas cómodas vacaciones. Your key, sir. And please don't hesitate to let us know if there's anything we can do to make your stay more comfortable. El pequeño cuadrado hace hasta lo imposible para hacer feliz a Patricio. ¿Y cómo muestra Patricio su agradecimiento? Haciendo que Bob Esponja se vuelva loco, abandonándolo y apoderándose de su cama. Patrick, what are you doing here? Oh, that resort next door is too crowded. And I found this place. It's quiet and peaceful. Para colmo, nunca da las gracias por los esfuerzos de su poroso amigo. Después de todo su arduo trabajo, a Bob Esponja le vendrían bien unas verdaderas vacaciones, lejos de amigos poco agradecidos. You have another nasty old dream? Mm-mm. Patrick, in your bed again? Mm-hmm. Ay. Well, good night. Número 6. Empeorar la astilla en el dedo de Bob Esponja. Bob Esponja tiene una astilla y llama desesperadamente al doctor Patricio para que la arregle. Well, I'm pretty booked today, but I think I can fit you in. En lugar de ofrecer alguna ayuda real, Patricio avergüenza a Bob Esponja por cuestionar sus métodos y luego empeora la astilla de la manera más gráfica y espantosa posible antes de simplemente irse. That doesn't look good. Yeah, but my shift is over. Sí, escuchaste bien. No podemos superar la forma en que ignora el dilema de Bob Esponja. Hace lo que quiera a expensas de su mejor amigo y no enfrenta las consecuencias de sus errores. No hace falta decir que Patricio no es médico y además es un pésimo amigo. Call me in the morning, if you can still dial a phone. Número 5. Fomentar el temperamento destructivo de Sam. El hecho de que no nos hayan dicho que Patricio tiene hermanos ya es un mal comienzo. What's my mom gonna say? Oh my gosh, if my sister finds out. Oh wait, I don't have a sister. Su hermana mayor Sam, perdida hace mucho tiempo, viene de visita. E incluso es más irracional que el mismo Patricio. Durante su visita, Sam hiere en varias ocasiones a Calamardo y Bob Esponja y además desmantela sus casas. This is way beyond my property line. Calamardo está furioso mientras Bob Esponja intenta hacer el papel de pacificador, pero Patricio los desprecia por ser malo con su hermana. Sam solo muestra arrepentimiento después de lastimar por accidente a Patricio, pero herir no le parece tan grave. Si bien es bueno que Patricio tenga un vínculo tan fuerte con su hermana, ¿qué derecho tiene él a alentar su comportamiento destructivo e ignorar el bienestar de sus amigos? Now, don't you think, Patrick, that it's a teensy bit unfair that Sister Sam dismantled Squidward's house? No, I don't. Número 4. Irse en contra de Bob Esponja y avergonzarlo.
Lo creas o no, incluso durante la Edad de Oro de Bob Esponja, Patricio tuvo una buena cantidad de momentos desagradables. En esta ocasión, sus padres vendrán de visita y le preocupa que piensen que no es inteligente. Bob Esponja decide actuar como un tonto para que su amigo Rosa parezca inteligente, que al principio parece funcionar. He means shake. ¡No, SpongeBob, no! ¡Shake hands! Sin embargo, Patricio se deja llevar por el acto y comienza a tratarlo con rudeza como si realmente fuera tonto, incluso cuando están solos los dos. Oh, SpongeBob, if only you could see how stupid you sound right now with your talk of imaginary plans. La familia se burla y se ríe de Bob Esponja hasta que al final se va frustrado. Más tarde resulta que los visitantes ni siquiera eran los verdaderos padres de Patricio, lo que significa que humilló a su mejor amigo por nada. Oh, that's right, honey. We don't have a son. Oh, yeah. Número 3. Actuar como un niño mimado. Con un mal comienzo, Patricio se aprovecha de Bob Esponja para comprar una comida para niños para que la compartan y luego se come toda la comida. ¿Are you gonna save some of that for me? What? Nothing. Además, Don Cangrejo fabrica un juguete cangre amigo para que lo compartan los dos, excepto que Patricio hace todo lo posible para quedarse con el juguete. Hand it over, Patrick. I get to play with the Patty Pal today. You can't take it. It's not fair. La estrella de mar ha tenido algunas tendencias egoístas antes, pero aquí actúa como un niño malcriado que se queja y llora cuando no se sale con la suya. Incluso llega a comer el juguete gritando: If I can't have it, no one can. Lección aprendida. Nunca compartas nada con Patricio. Literalmente pagarás el precio por ello. This time it's on me. Patrick, that's my money. Have you learned nothing about sharing? Número 2. Descuidar a Gary. Nuestro poroso protagonista va a tomarse el día y le pide a Patricio, su amigo más responsable, que cuide a Gary. ¿Qué podría salir mal? And I'm trusting my best pal to watch carefully over Gary while I'm gone. You got it. He's safe with me. Para empezar, se come la comida de Gary justo delante de él, dejando al pobre caracol muriendo de hambre. Luego, Patricio baña a la fuerza a la mascota con una manguera contra incendios y un lanzallamas, solo porque sí. Y también inunda la piña. Oh, sheesh, Gary. If you wanted another bath, why didn't you just ask? No estamos seguros de qué es peor, Patricio haciéndole daño a su propio pariente sin dudarlo, o el policía que termina haciendo que todo vuelva a estar bien, aunque en realidad no lo esté. En un mundo justo, Gary se cuidaría solo y Patricio tendría una niñera. Ah, reading Patrick a bedtime story, I see. Snail Tales. That's a good one. Snail Tales? I thought it was called Meow Meow Meow. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y de activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos nuestro puesto número 1. Número 1. Todo. Bob Esponja ha estado tratando desesperadamente de encontrar una rara tarjeta coleccionable de Sireno y Chico Percebe. Y adivina quién termina con ella. ¡Number 54! ¡That's the best card there is! It sure does the job, all right. Bob Esponja está empeñado en preservar la tarjeta, pero Patricio sigue poniéndola a ella y a él mismo en peligro. Luego hace un comentario bastante interesante. SpongeBob, you can't always expect my usual brand of stupidity. I like to mix it up. Keep you on your toes. Esta extraña declaración implica en gran medida que cada tontería que hace, incluido ponerse en peligro, luego arruinar la tarjeta y hacer llorar a Bob Esponja, lo hace a propósito solo por diversión. Don't get your pants up in a square knot, SpongeBob. Aunque hace las paces con su amigo amarillo por todo el asunto de la tarjeta, el daño ya está hecho. Este pequeño comentario describe a un tonto que alguna vez fue adorable como una especie de imbécil sociópata y egoísta. No, I'll never have Mermaid Man card number 54, the special talking one. Oh, sure you will. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Cuál crees que fue el peor momento de Patricio? Ah!
Patrick Starr, we need to talk. Just one more minute. One more minute me, Mr. Man. Hey, I'm missing the coconut. Cuéntanos en los comentarios si no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.